Me interesé en estudiar la historia de los faros a raíz de las investigaciones de los naufragios en el Río de la Plata. Porque cada vez que ocurría un naufragio en las inmediaciones de un faro, el comportamiento de los fareros o el comportamiento de los pescadores de la costa era realmente admirable, era heroico, y muchas veces los fareros fueron los primeros que concurrieron para salvar la vida de los náufragos. Los faros uruguayos están asociados profundamente con nuestra historia. Podemos decir que a lo largo de la hermosa costa atlántica y del Río de la Plata, el Uruguay consta de 12 faros. El primero, ubicado en Punta Palmar, cerca de Punta del Diablo, y el último, pasando la ciudad de Colonia, en la isla de Farallón. Estos faros tienen además la particularidad de estar ubicados en lugares estratégicos, no solo desde el punto de vista de la geografía, sino también desde el punto de vista turístico. Podemos preguntarnos por qué existen 12 faros en una costa que, después de todo, no tiene tanta distancia, no es tan larga como en otras partes del mundo. Es fácil explicarlo porque los faros responden a distintas finalidades. Hay algunos que tienden a señalar una ruta. Hay otros, en cambio, que tienden a señalar peligros. Tomados de esta manera, la sucesión de los 12 faros forman una cadena, lo que podemos llamar una cadena solidaria, de 12 luces que durante la noche van señalando el camino. Si tuviera que elegir, tal vez entre 5, va a ser muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque en realidad me lleva el corazón a elegir en primer término el faro del Cabo Polonio, un maravilloso faro construido en el año 1881, mirando al Atlántico y mirando a las islas que enfrentan al Polonio. Difícil seguir la elección, pero otro que es interesantísimo es el faro de la isla de Lobos, construido en el año 1906 y durante mucho tiempo uno de los faros más importantes de América del Sur. Tendríamos que seguir la lista con el faro de la Isla de Flores, emblemático, el segundo faro en construirse y que, en cierto modo, el culpable de que hubo una lucha de puertos entre la ciudad virreinal de Buenos Aires y la ciudad de Montevideo, sede del apostadero, que necesitaba un faro para evitar los peligros del banco inglés. Su consecución en 1828 casi nos cuesta buena parte del territorio nacional. En cuarto lugar, el faro del Cerro de Montevideo, inaugurado el 4 de abril de 1802, fue el primer faro del Río de la Plata y uno de los primeros, en cierto modo, de América del Sur. La finalidad era marcar, en medio de las noches oscuras, la entrada a la bahía de Montevideo. Lo interesante de este faro es que fue construido varios años antes de que se construyera la fortaleza. Y en cierto modo, la fortaleza, una de las finalidades de su construcción fue la de proteger y defender el faro. Caso interesante y único, pocas veces en el mundo se dan casos de este tipo. La fortaleza comenzó en el año 1809, después de las invasiones inglesas, cuando se dieron cuenta que el faro quedaba desguarnecido, desprotegido. Entonces la forma de protegerlo era la construcción de una fortaleza. Y el quinto faro que me parece realmente interesante, que me gusta de alma y que convoca a todos los turistas que visitan el Uruguay, es el faro de Colonia del Sacramento. Un faro construido en el año 1857 sobre las bases de un antiguo convento, el convento de San Francisco, y que tiene una particularidad interesantísima. Es el único que tiene una sola luz roja. Es un faro importantísimo porque marca
para la navegación el punto estratégico, a la vez peligroso, pero a la vez estratégico, que significa la colonia del Sacramento. Si bien los faros en el siglo XXI, en el año 2017, no representan esa llave mágica para la navegación que significaba hasta años atrás, porque hoy un GPS nos permite ubicarnos perfectamente en el lugar donde nos encontramos, de todas maneras el faro sigue siendo para el corazón de los marinos como una luz bienhechora en medio de la noche, como un faro de salvación. Creo que esa es la medida que puede decirse.